Pues muchas gracias ante todo a Tripping Blue por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Y bueno, después de la magnífica presentación de Tejido Rollo, que es un cliente muy conocido nuestro, hemos trabajado codo a codo en algunos temas y realmente, pues bueno, es un poco. Después de la jornada de ayer y la de hoy, la verdad es que me alegra mucho sentir todos estos ahorros y tal, porque realmente nosotros también empezamos en principios de año como Tejido Rollo aquí en Europa con una situación muy difícil, sobre todo para ellos. Tanto Tejido Rollo, Candiani, realmente son los reyes en Europa y es muy difícil porque prácticamente se han quedado casi solo ellos. Y eso es de valorar porque apostaron en su día por todo lo que hoy en día, por ejemplo, José de Tejido Rollo nos ha presentado magníficamente. Y sin más, yo voy a hacer una pequeña presentación de Arcroma para la gente que no nos conozca, que creo que son pocos. Arcroma es una multinacional que se dedica a la producción de colorantes y productos químicos. Para el textil tenemos tres líneas de negocio, lo que es textil, papel y emulsiones. Y realmente en el textil tenemos, digamos, abarcamos todo lo que es el arco textil, desde lo que es la fibra hasta el acabado en prenda. Quiere decir que estamos tocando todas las teclas, posibles en el DS y eso nos da una cierta ventaja para ir adelantándonos un poco a todos estos acontecimientos que están viniendo y que realmente, como diría nuestra colega Allen de Nuevo Mundo, hay que crear una necesidad, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se habla del reciclaje del algodón. El reciclaje del algodón, después de la Segunda Guerra Mundial, era una necesidad, porque no había fibras. Después se nos olvidó. Estuvimos en la abundancia y ahora volvemos a necesitar, como bien ha dicho José de Tejido Rollo, necesidad de hacer un denim mucho, mucho más sostenible. Bien, Arcroma, dentro de lo que es el denim, puede pasar. Ok. Nosotros como Arcroma, cuando venimos de Clarion y pasamos a ser Arcroma, con estas tres divisiones que he comentado, papel, emulsiones y textil, Arcroma decidió, pues bueno, apostar, pues ya veníamos desde Clarion apostando con todo el tema de sostenibilidad desde finales de los 90, principios del 2000. Y Arcroma dijo, bueno, pues sobre qué basamos este camino, ¿no? Que es el concepto Arcroma Way. Way no es porque sea Arcroma México, sino el camino, ¿no? ¿Cómo vamos cimentando este camino? Y lo cimentamos en tres pilares básicos, que uno sería la seguridad. Para nosotros, como bien ha dicho Tejido Rollo, el tema de seguridad es básico, tanto en productos como en los procesos de aplicación y también lo que queda sobre la prenda. Tengan en cuenta que hoy en día ya hemos, ayer escuchamos pues ahorros del 90% de agua. Hoy Tejido Rollo nos ha presentado su Dry Índigo y su Dry Black. Eso quiere decir que no lavamos nada después de, o simplemente lavamos algo muy poco sobre prenda. Porque también tenemos procesos en el cual prácticamente se están consumiendo ya 1 litro por kilo en prenda, o sea, prácticamente nada. Entonces tenemos que tener muy claro la seguridad de los productos que estamos aplicando. El pilar número dos, evidentemente, es la eficiencia, la sostenibilidad de nuestro denim, digo nuestro denim porque somos una familia no muy grande, pero sí muy, muy, muy activa en todo lo que es
luchar porque este segmento sea lo más sostenible posible. Y, por supuesto, la mejora continua, ¿no? O sea, no nunca nos quedamos en el último desarrollo, sino estamos constantemente adecuando los productos a las nuevas normativas internacionales e incluso pues todo el tema de procesos y lo que realmente nos está exigiendo el mercado o nuestros clientes. ¿Pasas? Ok, ah, perdón. Acá. Bueno, nosotros como Arcroma, como ya le he comentado antes, tenemos presencia desde lo que es la fibra hasta lo que sería el acabado de en prenda. Tenemos en el tema de tintura y pretratamiento, tenemos, pues, por ejemplo, las dos clásicas, digamos, colorantes como es el índigo y los sulfurosos, que es prácticamente casi el 100% del colorante que se utiliza en denim. También tenemos el tema del encolado, el tema del acabado y finalmente el tema del acabado en prenda. Pasamos. Ok. Vamos a hablar del concepto Advanced Denim, que viene a ser un poco, pues, el dry índigo, pero sin espuma, y bueno, con algún un poco más de consumo de agua, pero bueno, la tecnología es muy, muy, muy parecida a la que sería el tema del dry índigo o del dry black. El Advanced Denim es un procedimiento. Pasamos la siguiente, por favor. Ok, si miramos lo que sería el procedimiento del denim, nosotros lo hemos clasificado como en tres fases muy importantes. La primera está claro que es la fibra. Hoy en día ya hemos estado escuchando cómo se está trabajando para reciclar al máximo posible todo lo que es el algodón reciclado e introducirlo de nuevo al proceso. También tenemos las fibras, como ya ha comentado, de rollo de Tencel o incluso el Organic Cotton, ¿vale? Eso sería la primera parte, digamos, la parte inicial de lo que sería el denim. Si nos vamos a la parte final, haríamos todos los acabados en prenda, donde aquí también ha habido un gran avance. Después, más tarde, Yanología y mañana Tonello también nos podrá indicar todos esos grandes avances, como el tratamiento de ozono, el tema de las nanoburbujas, el tema del láser, sobre todo. Y también aportando, pues, por ejemplo, en el tema de los colorantes sulfurosos, lo que llamamos Eco Bleach, que es hacer un bleaching en base a peróxidos, ¿no? ¿Dónde estaríamos nosotros colocados en la Advanced Denim? Pues bueno, en la Advanced Denim estamos colocados justamente en lo que sería la tintura del hilo, o de la urdimbre, y también en los acabados del tejido. Cuando estamos hablando de la tintura de la urdimbre en hilo, le llamamos proceso Denim Ox, pero debido a todo este gran ahorro también hemos ido clasificando, que luego más adelante veremos, lo que son sistemas y productos. Todo va un poco ligado para que todo esto que nos estamos ahorrando de agua, que es lo fundamental, y energía también, es para que lo que quede sobre la prenda pues cumpla todas las normativas exigibles para que sea una prenda totalmente sustentable y que se pueda llevar. Ok, pasamos. Ok, aquí para que entiendan un poco, solamente para que vean un poco cómo es lo que sería el proceso convencional de índigo, que es la parte de arriba donde pone convencional índigo, tenemos una máquina, pues como ha explicado José, de tejido rollo, de 11 cajas, incluso hay de más cajas, dependiendo, esto sería una clásica de 5 barcas de índigo.
con su pretratamiento y su posterior lavado al índigo. Ese sería el proceso convencional, aunque tengo que decir que hoy en día la caja número 9, 10 y 11 prácticamente ya están también, digamos, la 9 se utiliza para hacer ese blocaje del índigo y la 10 y la 11 prácticamente no, ya no se utilizan, en el cual tenemos un ahorro de agua, no tanto como en el dry, está claro, pero sí que tenemos un ahorro considerable de agua. ¿Qué es lo que propone Arkroma con el Advanced Denim? Bueno, primero, el índigo necesitamos, si lo hacemos sobre baño, normalmente entre 5 a 8 cajas de impregnación para tener una intensidad alta de índigo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es cambiar el colorante índigo por un colorante sulfuroso de la gama Diresul RDT que nos permite ir directamente a un blocaje, que es la oxidación del colorante, y después prácticamente un simple, digamos, aclarado para neutralizar esa oxidación y ya nos vamos al encolado. Esto es un proceso que para hacer color denim o incluso, como veremos más adelante, un colorante que pueda imitar bastante bien a lo que es el índigo, de 11 barcas pasamos a 4. Pero es más, últimamente hemos desarrollado con la colaboración de algún cliente en cuerda, una adaptación de su encoladora, porque hay dos formas de hacer el o tintar el índigo. Lo que es el índigo en cuerda, propiamente dicho, lo que es el rope dyeing, o en el slasher, que es abierto. Cuando tintamos en cuerda, necesariamente tenemos que abrir esa cuerda, ponerlo en plegadores o julios, depende del país donde estemos, y de ahí lo llevamos a una encoladora. Bien, cuando queremos cambiarle la cara al índigo, pues si lo tenemos que hacer en la máquina de rope, es un proceso muy costoso y que necesitamos bastantes metros para poder justificar este cambio de look al índigo, ¿no? Una forma muy sencilla hoy en día para los de rope es equipar una encoladora con un fular de tintura y una barca de oxidación-fijación con un presecado antes de entrar en el engomado. Y entonces podemos hacer lo que nosotros llamamos el topping. Cuando hablamos de bottoming o topping, siempre tenemos que tomar como referencia el índigo. Y si el sulfuroso lo ponemos debajo del índigo, es bottom. Si lo ponemos encima del índigo, es topping, ¿vale? Normalmente en rope se trabaja mucho más en topping para evitar la contaminación que podamos causar del bottoming. Entonces, en este proceso de Advanced Denim, pues bueno, tenemos la posibilidad de trabajar con un colorante sulfuroso en el cual no necesitamos utilizar hidrosulfito. Es básico. Ayer en la conferencia de nuestro cliente Advanced Denim de China, remarcó mucho los problemas de la utilización del hidrosulfito. Es una de las cuestiones pendientes y que tenemos ahí y que creo que con el tema del nitrógeno se va a poder solucionar, si no totalmente, sí que en gran parte de la utilización del hidrosulfito. Y en este caso, con el colorante sulfuroso, no necesitamos hidrosulfito, simplemente con un glucosacárido como reductor no es suficiente. Pasamos otra slide. ¿Sí? ¿Pasa otra slide? Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿en qué está basado el Denimox y dentro de este concepto de la Advanced Denim? Bueno, está basado en la gama Diresul RDT. RDT quiere decir que son bajo contenido en sulfuro, en el cual nos permite ir directamente a bloquear el colorante y después simplemente un aclaradito o directamente nos vamos al secado. Esto nos abre las puertas para hacer otros procesos, por ejemplo, sobre tejido, en el cual le llamamos paddocks,
que es la sobretintura del denim, o sobre un PT, hacer un casual wear, y también el tema del recubrimiento con colorantes sulfurosos. ¿Qué es lo que obtenemos con estos procesos? Bueno, pues un denim sostenible, en el cual estamos ahorrando hasta un 90% de agua, porque nosotros sí que, en este caso, sí que utilizamos baño, no utilizamos espuma, no tenemos la tecnología, la máquina está, pero en este caso es con baño. Ahorramos hasta entre un 30 a un 50% de energía. Tenemos que pensar que el tema de la energía, este año, por ejemplo, aquí en Europa ya está siendo un problema a nivel europeo. Para que tengan una información, en España hace un año el megavatio hora se estaba pagando sobre 70 euros el megavatio por hora. Hoy en día hemos llegado a punta de 230 euros por megavatio hora y parece ser que el tema no va a bajar a corto plazo. Y esto es un tema muy importante, aparte de, y gran parte de este costo es el CO2. La tasa que tienes que pagar por emisión de CO2, si estamos haciendo un proceso mucho más compacto, donde no necesitamos tanta energía y no la emisión de CO2 también la bajamos sobre el 40 al 50%. Prácticamente no tenemos aguas residuales, y las que tenemos están muy poco contaminadas, o sea, es un tratamiento súper fácil. Incluso la podemos retornar al sistema. Y evidentemente es apropiado para el tema del denim, para el tema de los lavados. Tenemos un denim de alta calidad, no por ser sulfuroso no vamos a tener un denim más baja calidad, incluso podemos hacer un denim mucho más sólido que lo que es con índigo. Y eso también nos permite pues jugar luego sobre el tejido de denim, ya sea en el tema PA2 G2, que es la suma de dos tecnologías aquí que más adelante veremos, y próximamente, seguramente, Genealogía, que también tendremos oportunidad de ver su presentación, nos explicarán con más detalle. Y el hecho de trabajar con colorantes sulfurosos, tenemos un abanico mucho más de posibilidades de lo que serían el tema de los matices. No solamente está el azul índigo, también tenemos otra clase de azules brillantes que después más adelante veremos, en el cual nos da mantenemos ese espíritu de moda que tenemos en el denim, ¿no? Ok, pasamos. Ok, bueno, delante de toda esta avalancha de cambios que estamos teniendo, y de estos ahorros tan importantes y necesarios, Arcroma decide, pues, bueno, vamos a hacer lo que nosotros llamamos sistema de productos. Va un sistema con unos productos determinados para asegurar que realmente, si no estamos lavando, lo que nos queda, pues, no es nada perjudicial para el que compra la prenda. Por ejemplo, nosotros como Arcroma ya llevamos unos años dentro del mercado del índigo prerreducido. El índigo prerreducido suele tener se abre una puerta al problema de la anilina, pues Arcroma desarrolló un índigo aniline free en el cual es apropiado para todos estos procesos. Pues sabemos que la anilina, por ejemplo, con los lavados, sí que se va yendo, pero si no lavamos, pues la anilina la tenemos allí. ¿Es perjudicial para las personas? Pues no, pero sí para cuando estamos lavando, para el medio ambiente. Entonces, desarrollamos el Denisol Pure, que es el aniline free, pero es más, cuando queremos hacer la combinación con colorantes sulfurosos, lo que hemos comentado de bottom stoppings, tenemos el sistema de undertones,
Que también podemos hacer Pure si estamos utilizando el Annealing Free o el Classic Undertones, que sería con el índigo prereducido normal. Después tenemos un tema muy interesante y que es relativamente nuevo, que es una gama de colorantes sulfurosos llamados Earth Colors, los cuales todos los colorantes vienen en base a derivados del petróleo, sea el dinitrocloromenceno, el lindofenol del carbazol para azules. Arcroma desarrolló una tecnología en la cual, en base a residuos vegetales, hemos desarrollado una gama de colores. Todos son, desgraciadamente, no tenemos ningún azul de momento. Y todos son tonos tierra, para entendernos, unos más rojizos, otros más verdosos, otros más amarillentos. Y están basados en residuos de la cáscara de la almendra, de la cáscara de la naranja, de la remolacha. Y esto que nos hace tener un plus delante de las marcas también, para que también ellas sean conscientes de que en las fabricaciones a veces de los productos químicos y colorantes también es muy importante el tener de dónde salen nuestras materias primas. Así como están haciendo con el algodón reciclado, pues nosotros utilizamos residuos para fabricar colorantes. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto muy bonito que desarrollamos con Cotton Incorporated, que es hicimos un colorante del residuo de la planta del algodón y el concepto se llama Cotton Dye Cotton. Los demás systems lo voy a explicar un poquito más, a desarrollar un poquito más. Pasamos. Okay. Sí, Manel, perdón. Sí. Solo entré para decirte que vamos a tener que acelerar un poquitito. Vale, pues venga. Sí, no, ahora ya va muy rápido porque ya he explicado prácticamente todo. Muchas solamente gracias. Es ponerle el nombre, Indigo Reflection. Indigo Reflection es un colorante de Diresul RDT que se comporta similar al índigo y en el cual es apropiado para hacer este procedimiento de Advanced Denim. Pasamos. Sí. Ok. El Advanced Denim está basado en el Diresul Smart Denim Blue. Es un colorante que se comporta delante a los ataques químicos, se comporta muy parecido a lo que es el índigo. Incluso tenemos la ventaja de que podemos bleachearlo no solamente con cloro, sino también con peróxido, lo que nosotros llamamos EcoBleach. Pero como es un system, todo va con sus productos y proceso, ¿no? Proceso Advanced Denim o Denim Ox. Y también va un desarrollado, un activador de agua oxigenada para poder oxidar con peróxido y no tener que utilizar ningún oxidante en base pues, a bromato, por ejemplo, en el cual quedar bromo encima de del tejido si no lo lavamos no es muy adecuado. Y también tenemos el bloqueador o agente fijador libre de formaldehído, no podía ser de otra manera, como es el Optifix E50. Pasamos. Ok, aquí tienen un poco el comportamiento. Es un colorante que de salida nos da un matiz ligeramente más verdoso que lo que sería el índigo normal. Llegamos a grandes intensidades también, solo en una barca o máximo en dos. No necesitamos ni 5, ni 6, ni 8, simplemente con una o dos barcas no es suficiente. Se puede bleachear como el estándar, como si fuese cloro, aquí abajo lo tenemos, en función de los pH, pues tenemos un de lavado u otro, y con peróxido, que sería el EcoBleach. El permanganato lo hemos puesto a más porque todavía se utiliza, pero como veremos más adelante, también con la explicación de Clean Core, La idea es que simplemente hacerlo todo tejidos que con láser ya tengamos ese aspecto blanquinoso. ¿Okay? Y también es apropiado para hacerlo en denim, en rope o en slasher. Otro system es el Denim Vive. Denim Vive es una gama de colorantes azules muy brillantes que se va un poco de lo que sería la parte del índigo.
Pasamos a la próxima. Ok, aquí los tenemos. Son tres colorantes, el Caribbean, el Pacific y el Arctic. Todos llevan nombre de océano porque le llamamos Ocean Blues. La gran particularidad de estos colorantes es que son colorantes muy brillantes y tenemos desde el tono más verdoso al tono más rojizo. Quizás el Pacific lo podríamos comparar con lo que sería el bromo índigo. También tenemos, evidentemente, nuestro sistema con el Direfix GPF y el bloqueador. Seguimos, Ana, por favor. Ok, Steidar. Esto es cuando queremos hacer un azul marino de larga duración que no sea muy estable a los lavados repetitivos y no queramos hacer grandes cosas de efectos de delavado. Pasamos otra, Ana. Ok, esto se basa en dos colorantes, es el Fast Black y el Navy RTGF 150. Son dos colorantes que son ya ellos muy sólidos a todos los ataques químicos y es para hacer un efecto raw y que no y que siempre nos quede ese mismo efecto, que no se vaya desgastando en los lavados consecutivos. Evidentemente, como son colorantes ya muy sólidos, en principio no necesitaríamos el bloqueador fijador, pero sí que el Direfix GPF como activador del peróxido. Seguimos, Ana. Tipsur. Ahora ya hemos pasado de lo que sería la tintura en hilo para la urdimbre, como ya estamos. Y Dipsul. Dipsul es un procedimiento totalmente muy novedoso en el cual hemos sumado dos tecnologías, el PADOX de Arcroma con la G2 Dynamic de Genealogía. Eso quiere decir que aquí tienen arriba lo que sería el proceso, es una impregnación del colorante. También hemos desarrollado un sistema de reducción que va a temperatura ambiente o podemos hacerlo en caliente, depende de un poco el efecto que queramos, si más RIN o menos RIN. Lo que hacemos es una preoxidación y si se dan cuenta aquí ya no utilizamos el Direfix GPF porque lo que tenemos dentro de la cámara de la G2 es ozono, que es un gas oxidativo en el cual acaba de oxidar el colorante y limpiar la parte más superficial dando un aspecto mucho más de calidad al tejido y mejorando incluso la solidez. Llegamos a un nivel de solidez de lo que sería un PAT Steam para los técnicos que estén conectados, pero con la propiedad que este tejido es fácilmente delavable. O sea, tenemos, digamos, un buen nivel de solidez y a su vez tenemos que ante el láser y tal marca muy bien. El hacer este procedimiento, pues tenemos como un 20% de ahorro de tiempo. En agua llegamos al 85%, en algunos casos al 90%, del 30 al 50% en energía y evidentemente emitimos menos CO2 a la atmósfera. Pasamos. Bueno. Bien, y esta ya es la última. A ver, la misión del Advanced Denim y todos estos procedimientos que estamos viendo en estas presentaciones, evidentemente es la protección del medio ambiente. Y el Advanced Denim tenemos que tener muy claro que estamos en un sector donde la moda es básica. Entonces tenemos que cómo casar la tecnología, la ecología y la moda. Yo sé, lo comentaba con Ana Paula, realmente los que hacen las colecciones han tenido incluso la gracia de que hasta un roto en una prenda es moda. Y eso solamente pasa en el denim casual wear. Y para mí ya ha acabado mi presentación y si ahora quieren algunas preguntas, pues con gusto yo se las hago. A ver, vamos con retraso, ya lo sé. Disculparme. No. La verdad que yo les pido disculpa, que la verdad, como uno calcula 25 minutos, pero... Sí, es que es muy difícil, ¿eh? Son charlas que
muchas veces la técnica para llegar a una profundidad necesitamos un poco más de tiempo. Así que está perfecto. Gracias por explicar como cada uno de los productos y cada uno de los avances, porque eso me parece que, como, que la gente también entienda que cada nombre corresponde a una tecnología distinta y Arcroma es líder en esto. Y me parece que está bien usar el tiempo para poder explicar. Hay una pregunta que está en el chat, Manel. Yo te voy a pedir directamente, si se puede, contestarla en el chat. ¿Está en la parte de preguntas? Sí, ya la estoy viendo. Juliana te pregunta ahí directamente. Sí, así que yo me despido de vos, te agradezco. Muy bien, muchas gracias a vosotros. No, gracias a usted por poder estar acá con nosotros y poder, nada, brindar tanta sabiduría, tanto conocimiento. Gracias, Manel. Un placer.